Ok, Reinaldo, estamos otra vez en el aire. Regresamos. Solucionamos el problema técnico y aquí estamos. Estábamos hablando recién con el ex gobernador de Moraga. Monagas. El José Gato Briceño nos contaba cosas que realmente nos ha dejado, wow, a mí me dejó con la boca abierta. Hablando sobre su intento de asesinato. Y queremos que la gente participe también en el programa, que manden sus preguntas, que hagan sus comentarios, puede estar a favor o en contra, no necesitamos que sean complacientes, pueden hacerlo de la forma en que quieran, pero que participen a través del hashtag El Show de Reinaldo Dos Santos, que dejen sus mensajes, que hagan sus comentarios. Lo que acaba de decir, por ejemplo, entre otras cosas, es que está acusando directamente a Diosdado Cabello de mandar matarlo. Él sufrió un atentado en donde murió su jefe de seguridad. Y una de las personas que, uno de los delincuentes que quedó con vida, la madre vivía a tres casas de la casa de Diosdado Cabello. Esas son acusaciones bastante fuertes, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de esta? Mientras volvemos a entablar comunicación con el señor Briceño, vamos a escuchar tu opinión, Reinaldo. ¿Qué opinas con respecto a esto? Yo pienso que son cosas muy, o sea, son lo que está diciendo el exgobernador son cosas muy, muy, muy graves. Y te digo algo, el exgobernador ha tenido pocas veces él ha tenido la oportunidad de explicar la situación. Simplemente le dijeron, váyase del país y punto. Y dijera, es un corrupto, es ese, el otro. Pero nadie quiere escuchar la verdad. Nosotros sí vamos a investigar y vamos a investigar a todos los personajes que han salido de Venezuela de una u otra manera. Y también a los chavistas que están aquí poniendo en nuestro Twitter, también le vamos a dar chance a ustedes para que hable. Queremos saber realmente la verdad lo que está sucediendo ahí. Y hay cosas interesantes aquí, por ejemplo, el papá de los pobres, el gran redentor de la humanidad, el galáctico supremo. O sea, que de las cosas que uno se entera, que mandar dar agua contaminada a la población de Maturín, eso es una cosa gravísima, gravísima, gravísima. Y que después perseguir a una persona porque se niega a hacer esto, o sea, es lo que está diciendo el exgobernador. O sea, para mí eso es una cosa muy grave y que eso debe ser investigado a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Ahora, bueno, hay mucha gente aquí que opiniones a favor, opiniones en contra del Gato Briceño. Creo que es una persona que despierta esto, ¿no? O sea, toda persona que es pública despierta ese tipo de pasión. Bueno, aquí hay uno también. ¿Quién es el mentiroso, Dos Santos o el Gato Briceño? ¿Quién los entiende? O sea, Carlos Díaz aquí nos ha escrito un montón de veces. También le damos oportunidad a usted, amigo, para que hable todo lo que usted quiera, ¿ok? Otros dicen que los militares son puros arbusto, puro adorno, dice SOS Venezuela. Carlos Ceolivarp dice esto. ¿Qué diremos del que no tenemos en Miraflores? Bueno, Miraflores no hay nadie ahí, ese señor. Otra cosa, el Gato Briceño dice que para este gobierno de Nicolás Maduro dura muy poco. Él cree que dura hasta la mitad de año aproximadamente porque ya se le va a acabar el dinero. ¿Ya tenemos nuevamente el contacto? Sí, sí, aquí lo tenemos otra vez conectado. José, ¿nos estás escuchando? Sí, aló. Sí, sí, mira, estamos de vuelta al aire. Ahora estábamos grabando, recién se nos había cortado la grabación. Yo te quería hacer una pregunta. Tú que conoces bien cómo funciona todos los tejes y manejes de la política dentro de Venezuela, quisiéramos escuchar tu análisis del futuro inmediato del gobierno de Maduro. ¿Qué piensas que va a pasar ahora con todo lo que está pasando, con la baja del precio del petróleo, con el que se les terminaron las reservas, que están desesperados yendo a China, a Rusia a buscar dinero? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu análisis? Tu lectura de esto. Uh-huh. Aló, ok. Ahora sí me copian bien. Sí, sí. Perfectamente. ¿Escuchaste mi pregunta? Okay, pero déjame de darle ahorita unos datos para terminar la idea de la exposición que le estaba haciendo hace un minuto. Termino ahí y le respondo lo que me acaban de preguntar. Okay. Manuel Barroso fue el presidente de Cadile, mano derecha de Diosdado, militar retirado, fue el hombre de la desaparición de los 25 mil millones de dólares. Pero hay un dato importantísimo que ustedes lo deben de investigar. ¿Quién es el jefe de las aduanas en Venezuela? ¿Quién monta los jefes de las aduanas en Venezuela? El hermano de Diosdado, que es el jefe del CENIAC. Él es superintendente nacional de tributación y aduanera de Venezuela, el CENIAC. Entonces, él es el que monta los jefes de las aduanas. ¿Por dónde sale la droga venezolana? Como puente. Por las aduanas. Ahí está el caso de Air France.
ahí están, son muchos casos que han salido. ¿Y quiénes son los que han manejado las aduanas en Venezuela? El hermano de Diosdado Cabello. ¿Y quién es el hombre poderoso que entregaba la divisa? El Manuel Barroso, mano derecha de Diosdado Cabello. Por eso es que tú ves que el pimentón está metido en todos los grandes negocios. Eso es importante que ustedes los averigüen. Y hay que difundir eso ante la opinión pública internacional, de quiénes son y cómo cuáles son esos tentáculos, que deben de saberse, que son públicos y notorios, pero hay que destacarlo en los medios de comunicación. Y con respecto a la pregunta que ustedes me acaban de decir, no hay duda, si ya el gobierno nacional tenía un hueco fiscal, un déficit fiscal inmenso, con el barril de petróleo, que en el mes de mayo, junio, oscilaba rayando los $100, ya había un hueco fiscal, un déficit fiscal inmenso. Imagínense ustedes la hecatombe de la República, económicamente hablando, que ahorita está un promedio, el valor del precio del petróleo a 47, la tendencia es seguir bajando, bajó más de la mitad y ya existía un hueco fiscal, ya existía una crisis, ya existía un desabastecimiento, ya había un colapso de todos los servicios públicos, de la infraestructura, de autopistas, de hospitales, de todo en el país. ¿Qué será ahorita que la poca reserva que le quedan reservas líquidas? Se habla de 21 mil millones de dólares, pero ya voy, 21 mil millones de dólares, pero 17 mil están en oro, que eso tú no lo puedes contabilizar para comprar comida en el exterior, y lo que te queda de reserva para comprar comida son 4 mil. ¿Por qué ese viaje intempestivo al exterior de Nicolás Maduro? Porque están las arcas vacías, el país está quebrado, ¿me entiendes? Entonces, al tú tener un país quebrado, el tipo sale desesperado sin avisar, porque ese viaje ustedes no lo habían visto, no lo habían escuchado, no lo habían nombrado en el mes ni siquiera de diciembre. Y entonces ustedes ven, con una economía quebrada, dependiente del petróleo casi un 98% del ingreso petrolero, se le cayó el ingreso petrolero, no hay divisa, no hay reservas internacionales, obviamente el país está quebrado, una hecatombe económica. No hay empresa privada que importe, no hay empresa privada que importe. No, pero es que quebraron las empresas privadas y se las cogieron, ¿me entiendes? Porque ni siquiera las pagaron. 4 millones de hectáreas improductivas, que eran productivas, y aparte de esas 10.000 industrias quebraron de las 14.000, y las que quedaron están a media máquina. Ustedes ven cómo le tienen a polar el pie en el cuello, una suspensión permanente, los cooperantes, esos los patriotas cooperantes que están pagados por la DICI, por el gobierno nacional, que son los que le suministran los chismes al pimentón. ¿Me entiendes? Los que digan que es mío, cójanlo. Pero el tipo, date cuenta que es el Al Capone venezolano. Para agarrarlo, hay que agarrarlo con pólvora de la gruesa. Entonces, desde luego, la opinión pública internacional, desde luego, tiene que estar clara y está clara. Y por eso es que realmente la posición de Estados Unidos, cuando aprobaron esa ley, bueno, tiene que seguir profundizando. Y los presos políticos, ahí están caso en la mazmorra donde tienen los alcaldes, donde tienen a Leopoldo, donde tienen cada uno de los presos políticos, mi solidaridad para con ellos, a los jóvenes estudiantes. Entonces, ustedes ven, yo me hubiese quedado y el tiempo me dio la razón, me hubiesen asesinado o tuviera yo una mazmorra de eso allí haciéndome de todo. Y entonces, ustedes ven, ¿por qué? Porque hemos asumido una posición clara, vertical, que lo que deseamos para la República es buena autopista. Es más, le voy a dar un dato. El Gato Briceño construyó 73 kilómetros de autopista. Pregúntenle a la Revolución Venezolana cuántos kilómetros de autopista han hecho en 16 años. Un kilómetro no han hecho de autopista. Yo hice 73 kilómetros en mi estado con recursos propios porque el gobierno nacional nunca me aportó ni un bolívar adicional, sino los que por ley les correspondía a cada estado. Y eso se llama gerencia. Eso es lo que le duele a ellos, que los que somos gerentes, los que tenemos un pensamiento, un criterio progresista de avanzada, que lo que queremos es el bienestar y el desarrollo agroindustrial de cada uno de los estados, bueno, nos persiguieron y nos han perseguido, y eso, y allá el pensante no tiene cabida en Venezuela, no tendrá cabida en nuestro país, porque lo que nos sale es cárcel, persecución, asesinato, porque son sicarios, así como lo utilizan los sicarios que utiliza Diosdado Cabello y su combo.
Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo van a durar así o van a perpetuarse en el poder buscando dinero por cualquier O sea, lado? hay forma de que se perpetúen el poder ellos con el cuento este de la televisión y los medios de comunicación comprado o dominados todos y amordazados, y otros con bozal de arepa. Mira, usted ayer, Dos Santos, me decía algo, pero que usted no se ha defendido porque lo están atacando casos de corrupción. ¿Y cómo me voy a defender si yo no tengo ningún medio de comunicación en Monaga ni en Venezuela que le pueda difundir? Yo a veces que saco unas declaraciones, ¿me entiende? Que la difunden algunos medios a nivel internacional y que tiene un eco en algunos medios, que si el Nacional, que quedó el Nacional, y son muy contados los medios y las redes sociales que son las que publiquen más o menos las declaraciones que uno haga o lo que escribe en Twitter todos los días, todas las ideas, todos los pensamientos que uno lo va expresando, que gracias a las redes sociales, y no sé hasta cuándo, porque yo creo que no pasa unos meses cuando ya tranquen a Twitter y tranquen todas las redes sociales, eso seguro que la van a, esa es la vía, ya ese es el sistema cubano. Y nosotros, yo puedo decirlo muy, lo sabe el mundo entero, nosotros los venezolanos, el territorio venezolano es una provincia cubana, nos están saqueando 120 mil barriles de petróleo diarios. Con el corte que al cambiar gobierno quitamos esos 120 mil barriles de petróleo a esos señores, que le quitamos la, nos independizamos. Y se normaliza las relaciones con los demás países y se quitan todos esos subsidios, Venezuela saldrá adelante y tiene un futuro promisorio, pero es eso, como nos están saqueando las arcas del petróleo venezolano, reactivar el aparato productivo, la microempresa, las grandes empresas, el inversionista privado, dándole seguridad jurídica sobre todo a los venezolanos y a los inversionistas extranjeros, Venezuela será un emporio. El turismo se levantaría, pero ¿quién va a ir a invertir en un país donde hay inseguridad, donde hay desastre, donde hay anarquía, donde hay inseguridad jurídica, donde hay una hecatombe económica que arruinaron el país porque nos lo están saqueando los cubanos? Bueno, realmente ustedes ven que los cubanos controlan todo, registros, polipuertos, todos controlan los aeropuertos, controlan las aduanas, controlan todo, absolutamente controlan todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que dejar de ser dependientes es dejar de liberarnos, tenemos que liberarnos, le tenemos que liberarnos de ser provincia de cubana para que restablezca la democracia, se restablezca la república y se rescate la institucionalidad y el poder judicial. Esa fiscal del Ministerio Público, como ustedes, yo publico cada ratico una foto que viene siendo como la bruja, ¿me entiendes? Es el brazo ejecutor de perseguir a personas inocentes, así como esa humilde señora que acaban de meter preso, de una señorita de 25 años porque insultó o se defendió porque la defensora del pueblo le pasó por el lado y fue la que la ofendió. Bueno, la presa la fue esa Luisa señora. Ortega, la No te señora, escucho bien, no, la yo no le señora, estoy escuchando casi nada a ustedes, sino las últimas palabras. la señora Luisa Ortega, ¿usted se refiere a la señora Luisa Ortega? La bruja Ortega, sí, correcto, eso señora, que usted ve que la cara de bruja que tiene, eso es el brazo ejecutor de las maldades. Esa, mira, de la justicia divina no se salva a nadie. Acuérdate que el intergaláctico, ese invocó a Dios, invocó a los santos, invocó al Santo Cristo de allá del Táchira, se buscó a todo el mundo. Pero ¿cómo no van a pagar? Ahí está Franklin Brito. Recuerden ustedes a Franklin Brito, las maldades que le hicieron a ese humilde padre de familia. Ahí está a Afiuni. Ahí están todos los presos que se llevaron de Panamá, ahí estaba Duela, ahí están tantos presos. ¿Y ustedes creen que se iban a salvar de la justicia divina? Todas esas maldades se pagan en la tierra, Dios es muy grande, hay que tener mucha fe en Dios. No, pero Entonces, nosotros, ¿tú escúchame una crees? cosa, gobernador, nosotros tenemos que hacer, nosotros que creemos en la democracia, que creemos en, sobre todo en los valores humanos, tenemos que hacer con que estas personas paguen aquí, en esta vida, por Sí. toda la maldad que han hecho las personas, ¿ok? Decía, bueno, Dios te va a Yo estoy castigar, pero aquí tú también tienes que pagar, papá, aquí, responde. de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo soy solidario con las palabras que ustedes acaban de expresar, muy solidario, por lo menos todas esas maldades que están haciendo, por lo menos lo que le están haciendo a Leopoldo, que si lo bañan en orines,
que si le la lanzan orina medianoche, que si el otro, a Baduel lo tienen loco ahí todos los días saqueándolo, al general Baduel, que si al otro señor de Yaracuy que lo tienen loco, que porque aspiró a una alcaldía de Yaracuy, y tantos otros casos de venezolanos y venezolanas de los distintos estados que no se conocen ante la opinión pública internacional, jóvenes inclusive. Yo tengo, hay un joven también que es de Monagas, que lo tienen preso en el SEDIN también, que es un joven estudiante de Monagas, que inclusive los familiares hablaron conmigo, mi solidaridad y mi afecto para con ellos, no me recuerdo el nombre del muchacho, este es un moreno él de Monagas, y ese muchacho lo metieron, es un simple estudiante, un humilde estudiante, y lo tiene en las mazmorras de la DICI, del SEDIN, allí, porque salió a manifestar en Monagas, lo agarraron allí, de los que agarraron en los campamentos ahí en Chacao, etcétera, todavía los tienen presos. José, ¿tú me escuchas? Entonces usted... ¿Me escuchas, José? Sí, ah, ¿me porque, decía? Porque decías que nos escuchabas cortado. Te quería hacer una pregunta. Ahora estamos grabando esta parte del programa porque la anterior no pudimos grabarla. Vamos a recapitular un poquito lo que hablamos antes. Tú hablaste de que hubo un atentado en contra de tu vida y responsabilizas directamente a Diosdado Cabello. Por favor, dame un resumen de esa información para que quede grabado y nosotros lo podamos poner en nuestro canal de YouTube y que la gente lo pueda ver más adelante. Sí, cuando hubo ese atentado, lo ratifico, lo reitero mil y una vez, bueno, inmediatamente a mí me llamó el presidente de la República a los 45 minutos, como ya lo dije anteriormente, y él me pidió que yo le dije, cuando yo le dije a quien yo sospechaba, que él, yo le estaba diciendo indirectamente, no se lo dije, tengo que ser serio, como siempre lo he sido, en mis declaraciones, yo no le dije que fue Diosdado, pero le dejé entrever, usted sabe quién es mi enemigo político acá, presidente, usted sabe quiénes están interesados en el Estado. Él inmediatamente me cambió la conversación, fue muy hábil, me cambió la conversación y me dijo, bueno, tú sabes, pero tienes que decir que fue la inseguridad, tú sabes que la inseguridad se ha desbordado un poco y la cuestión, eso es lo que debes de declarar y la cuestión, yo me cuidé mucho de las declaraciones que yo dije que la fiscalía debe averiguar, pero que hay un dato muy importante y eso lo averigüé yo por mi mecanismo de seguridad que yo manejaba en ese entonces como gobernador de un estado, manejaba 3.300 hombres, un cuerpo de inteligencia, y el cuerpo de inteligencia me determinó que uno de los delincuentes, el que se detuvo, el tipo, su papá, son de Guayana, su papá vivía a pocas casas de la mamá de Diosdado Cabello, la mamá de Diosdado Cabello odiaba al gato Briceño, y desde luego eso tiene lógica allí, y que lo diga el pueblo del Purreal, si ese señor vivía allí en el Purreal o no, y que era de Guayar, y que tenía 2 años y tantos meses viviendo en la población del Purreal, que por cierto, el Purreal, teniendo un hijo con tanto poder en 16 años de gobierno, yo fui que le puse la luz 220 al Purreal, y le hice muchas obras al Purreal, que no se la hicieron los hijos que han tenido todo el poder y todos los recursos. Una pregunta, gobernador, y yo acuso, como usted me está diciendo que está grabando, yo acuso y siempre lo dije, pues, y ahorita se lo reitero a ustedes en esta grabación, le reitero, no tengo lugar a duda que lo de mi atentado fue Diosdado Cabello, pero como tienen a la bruja que hace lo que da la gana, ¿cómo va a ser posible que en un estado de derecho o en una república que se respete en la autonomía de poderes vaya ahí Luis Ortega Díaz, vaya ahí a un programa como el del Mazo Dando, que es un programa eminentemente político, que es como la hojilla actualmente de Mario Silva. Sí, pero que nadie lo ve, creo que la mamá ve el programa. Nadie ve ese programa. Cambiaron de personaje, entonces pusieron a esta señora, y esta señora tuvo el tupé, chico, de ir al programa de ese malandro. Entonces imagínense ustedes, el malandro, el ampón de Al Capone venezolano, del pimentón venezolano, iba Luis Ortega Díaz al programa del malandro. Imagínense ustedes qué justicia puede haber en Venezuela. Entonces ustedes ven, eso tiene que ir toditos a la cárcel, vendiendo toditos. Ah, me decían, tengo problemas para escucharlo a ustedes, les agradezco. Uh-huh. Reinaldo, ajá, tú le ibas a decir, dígame. No, ya pasó la pregunta. Bueno, y otra cosa más, ahora que estamos grabando, es el hecho de que usted está denunciando que han mandado personas a Costa Rica para detenerlo, para secuestrarlo y llevarlo para Venezuela. Esa es una información que nos gustaría que repita para tenerla grabada y para que la gente la pueda ver. Mira, como uno de los periódicos de prestigio, pues ahí en el estado de Florida, publicó, pues,
la declaración este un periodista también venezolano que me entrevistó y yo le hice saber y tuvo eco pues aquí en todo Centroamérica donde yo me encuentro, y ellos, la estrategia que yo develé y lo denuncié también por el Twitter, que eso lo que querían era sacarme por la posición que yo he venido asumiendo, querían sacarme a Nicaragua, y de Nicaragua lo ubica que un país, un gobierno aliado de la dictadura venezolana, de la provincia pues, de Venezuela, y entonces ese grupo está dirigido por los mismos que asaltaron en Panamá y se llevaron al que no se quiso casar con la hija de Chávez. Es el mismo que intentó a secuestrar a Carlos Ortega, es el mismo, los mismos comisarios que han torturado a ese grupo de jóvenes desde el 12 de febrero del año pasado. Ese es el mismo modus operandi y son los mismos personas de confianza del malandro Pimentón llamado Diosdado Cabello. Entonces son personas de confianza de este señor. Dios diablo, como le dice Reinaldo. Dios diablo. Dios diablo. Ah, bueno, aquí tenemos una noticia interesante que salió ayer, que el señor Nicolás Maduro, el señor cucuteño, natural de la ciudad de Cúcuta, bueno, su cucuteño no tiene culpa de esto, ayer estuvo en Rusia y no lo quiso recibir el señor Putin, lo recibió el viceministro. O sea, ni siquiera el presidente no quiso, se lavó las manos y dijo, o sea, que atiende a este tipo y que no quiero hablar con él. Fue una cosa más o menos así para ver cómo está el prestigio de la revolución en el exterior entre sus aliados, ¿no? Uh-huh. Qué bonito. Bueno, ese es como cuando tú vas a pedir prestado y le vas a pedir a una persona que tiene necesidad. Tú le vas a pedir prestado a una persona que tiene necesidad. Ellos también tienen problemas económicos por la baja del petróleo. Muchos entonces, más, el más tipo grandes. Le dice, bueno, pero usted está loco, usted me va a venir a pedir real prestado y nosotros estamos padeciendo un déficit fiscal inmenso. Eso es como tú, si tú tienes una necesidad y vas a pedirle a tu vecino, que tu vecino es pobrecito, no tiene carro, no tiene nada, y le vas a pedir unos dólares prestados, obviamente no te va a atender, te mandará, dile ahí al cocinero con la tienda, dile que después hablamos. O sea, claro, pues, ¿qué te va a prestar? Si no tiene nada, efectivamente eso es lo que está pasando a Nicolás. Que le puede pasar, y yo comparto el criterio de lo que conversamos ayer, lo que le pueden auxiliar contra petróleo diario, pues, es el caso de China, que y no la cantidad que ellos están pidiendo. China le puede alargar un poco la arruga, porque supuestamente las informaciones que estamos manejando y de lo que han publicado reconocidos economistas venezolanos que manejan, son estudiosos y científicos en la materia, que por cierto han acertado todo lo que han venido diciendo, y que la inflación para este año puede llegar al cuarto dígito, o sea, puede pasar de 1000%, así que aguantarse todo el mundo, porque lo que viene es candanga con burrundanga, como dice el viejo adagio. Y es una hecatombe económica, ellos pueden aguantar la arruga con la reserva que tienen para 2 o 3 meses. O sea, para el mes de marzo ellos están aguantando. Si el barril de petróleo se mantiene como está o sigue bajando, desde luego ya eso no, es inaguantable. No somos brujos, no somos pitonizos, no somos... Reinaldo Santos, ni mucho. No somos Reinaldo bueno, Profeta. Creo, mira, bueno, yo no soy Reinaldo dos Santos, pero yo le puedo decir con mucho respeto que no se necesita ser tan científico en la materia del más allá, pero quiero decirle que no debe pasar mucho. Ahora sí, el señor Reinaldo, usted va a ver que usted va a ver, puede decir, mira, yo digo que de acuerdo a todas las informaciones no pasa de 7 meses, o sea, ojalá que no pase el 25 de julio, que es mi día, mi cumpleaños, que cumplo 50 bueno, años. Hablando de esto que decías de las aduanas y todo, mira, última hora, una noticia de última hora, incautan 1.500 kilos de cocaína procedente de Venezuela. O sea, mira lo que acaba de publicar ahorita Dollar Today, increíble, y justamente estábamos hablando de esto ahorita. Bueno, pero es que ¿quién controla las aduanas? ¿De dónde salen? Pues el hermano de Diosdado, ¿me entiendes? ¿Y quién es? Tú estás vinculado, o por ejemplo, ¿quién es el Pollo Calvajal? El Pollo Calvajal es de Monagas, ¿me entiendes? El estado donde yo soy. El pollo Calvajal es un hombre de confianza de Diosdado Cabello. Bueno. Y tú ves, hay uno que está ahí que tú lo escuchas hablando de honorabilidad, de contra la corrupción, y ese le hace una radiografía en los testículos a Diosdado y aparece guindado. ¿Qué es este tipo, Pedro Carreño?
¿Me entiendes? Y ese es un malandro mayor que tú lo ves con las marcas Louis Vuitton y todo lo que ustedes han ido publicando. Y ustedes lo escuchan hablar de la corrupción. Son los malandros más grandes. Gobernador, que tenemos, historia tenemos un minuto para cerrar el programa. Nos gustaría que usted nos dejara sus impresiones finales de aquí, o sea, sus consideraciones finales, porque ya tenemos que encerrar el programa, por favor. El micrófono es tuyo. Bueno, Dos Santos, mi saludo, mi respeto a ustedes, al señor periodista y al equipo técnico que ustedes tengan allí, mi saludo y respeto y consideración. A usted, pues, le profeso, le deseo todo lo mejor posible, que siga acertando como lo venía haciendo en muchas cosas, y que Dios quiera que se rescate la democracia, dejemos de ser provincia y seamos república libre, independiente, y que se rescate el hilo institucional y se rescate todas las instituciones y nos reencontremos todos en paz, tranquilidad. ¿Qué dirías a los que todavía se identifican con el chavismo? Bueno, mira, la realidad es forzosa. Ellos tienen que entender que ese proceso fracasó, así como nos dimos cuenta muchos que pertenecimos y que creímos en un cambio, muchos que nos enfrentamos y buscamos el cambio, y que el cambio fue peor, entonces, y que reaccionamos, y que la fuerza de la realidad, así como la viví yo, como la vivieron muchos venezolanos, como la han vivido muchos venezolanos que creyeron en ese proyecto de igualdad, de un proyecto de redención social, de reivindicación a la clase humilde, bueno, pero que todo fue una falsa, que fue una mentira, y que realmente eso no es la vía. Bueno, así como nos dimos cuenta nosotros, yo les pongo el ejemplo de muchos que fuimos militantes del proceso revolucionario, que desgraciadamente, bueno, nos equivocamos como todo ser humano, y que desde luego tenemos que asumirlo ante la historia y ante la vida. Inclusive hasta usted está denunciando que Chávez mandó de alguna manera intoxicar a millones de personas, ¿no es cierto? Eso es parte del proyecto del que usted ahora no está en acuerdo. No le copié bien a... Que no, nos comentaba de que Chávez le dijo que le diera al pueblo el agua contaminada, ¿no es cierto? De verdad no le copio la pregunta. Bueno. Está muy agudo, sale el sonido y tengo un eco y no lo escucho bien. Bueno. Se la repite, sí, se lo agradezco. Ahora me escucha. Ajá, repítame. Bueno, lo que le decía es que usted está denunciando que en algún momento Chávez le ordenó que le diera a su pueblo agua contaminada para beber. Ah, escuché lo último, la agua contaminada. Bueno, sí, que date cuenta que ellos hablan de justicia social, de humanismo, de solidaridad, y yo lo viví en carne propia con mi equipo. Cuando me dijo, el que es socialista obedece a ciega, el que es revolucionario obedece a ciega, y la orden es no malponer el buen nombre de la industria petrolera ante el mundo. La industria petrolera es una industria responsable, usted tiene que mantener el agua, cueste lo que cueste. Y yo le dije, no, ahí fue cuando yo me le paré y dije, no, yo no voy a envenenar al pueblo que me vio nacer, a mi estado, en la cual yo he gobernado dignamente. No me voy, me va a castigar Dios, Dios me va a castigar de la forma más dura, que yo enveneno a ancianos jóvenes y envenena a más de 100.000 personas. No acepto eso. Exacto. Bueno, y desde luego usted sabe, bueno, él dijo esto último, se lo tengo que recordárselo a ustedes, recuerden ustedes y busquen esas grabaciones, él me dijo a mí que me convertiría en polvo cósmico. Yo lo único que le respondí, yo a usted no le deseo que convertirlo en polvo cósmico. Y él se convirtió en el difunto galáctico. Él me deseó convertirme a mí en polvo cósmico. Me recuerdo yo, hace en 2 años, casi 3 años, me deseó convertirme en polvo cósmico. Hoy estoy lleno de salud, de mucho sufrimiento, pero lleno de salud, que es lo único que le pido a Dios, y gracias a Dios. ¿Que si sufre en el exilio? Sí, se sufre mucho, eso es cierto, tenemos que decirlo públicamente, y el que es exiliado sabe lo que se sufre en el exilio. Así y es. Se sufre, no lo puedo negar, que uno sufre bastante en el exilio, fuera de su costumbre, de su hogar, de sus amigos, de su pueblo, de toda su idiosincrasia, sufre mucho, es verdad que se sufre, pero aquellos que, como el caso de Hugo Chávez Frías, que me deseó convertirme en polvo cósmico, bueno, Dios se impuso la justicia de Dios, y hay que tener mucha fe en Dios, y eso que están haciendo justicia e injusticia con Acción, y que la mandaron a violar y todo eso, todas esas injusticias
que así yo también lo dije en el Twitter, inclusive yo le dije a María Corina que no se entregara, lo dije por Twitter, pues le dije que no lo haga porque le podían hacer lo mismo que le hicieron a Fiona, esta la mandan a violar porque esos son unos malandros delincuentes que no les importa nada, ¿me entiende? Así se lo podrían hacer, ¿me entiende? ¿Y qué no le han hecho a Leopoldo y a los alcaldes Carano, que es un buen amigo y tenemos excelente un reconocimiento a su señora esposa y a las esposas del alcalde del Táchira, mi solidaridad, que no lo conozco, pero mi solidaridad, mi afecto está con ellos, esa valentía que han tenido, pero con estos señores, eso, tengan fe que las ustedes no se van a salvar a nadie, eso no se van a salvar, esos malandros tienen que pagarla. Acuérdate que el Intergaláctico buscó lo mejor, ese tenía todo el poder del mundo, tenía todos los mejores cubanos que decían que era lo mejor del mundo, que era lo más avanzado, ahí está, el atraso más grande y se lo llevaron. Entonces, eso no puede entrar nunca por la justicia divina, por la justicia de Dios, nadie. Así es, señor. Bueno, gobernador, le quiero aquí expresar mi solidaridad contigo y, o sea, yo quiero decir de fondo de mi corazón, yo creo que todos los que han militado en las filas del chavismo, que creer en un sueño es un derecho del ser humano, creer en una mejora del país, porque tampoco habían cosas ahí que estaban muy, muy equivocadas en esta época y se trató de hacer algo mejor. Y creo que es, como dice José, es JMS System, dice, asumir los errores y rectificar es de sabio, señor Briceño. El país debe despertar nuevamente, ¿no? Yo creo que es de humanos. Y aprovecho, perdona que te quite un medio segundo, medio minuto. Aquello también hay un error en algunos sectores de la oposición, muy pequeño, muy reducido, que hablan mal de aquellos que tuvimos en el chavismo y se expresan de una forma descortés y respetuosa. Yo, en mi condición como defensor en aquel entonces del proceso, yo siempre respeté a los adversarios y siempre con hidalguía y nunca me presté para persecución de ese tipo tan baja y tan mediocre. Yo creo en el respeto de la ciudadanía, en los diferentes criterios, y esa es la esencia de la democracia. Bueno, y muchas gracias. Lo que escribió y usted lo acaba de leer, yo quiero hacer un reconocimiento, porque todos somos venezolanos, todos somos seres humanos y que todos cabemos en la misma patria. Bueno, un abrazo. Pues, muchas gracias, gobernador. Esta ventana estará abierta aquí para usted siempre que quiera expresar, siempre que quiera decir algo. Usted es bienvenido aquí a expresar su opinión con nosotros. Y también invitamos, mira, incluso si hay chavistas que quieren venir al programa a hablar, les invitamos y puede hablar abiertamente. Si hay algún chavista que tenga el valor todavía de defender el proceso, o sea, es bienvenido aquí. Y bueno, por el día de hoy, ese es todo en nuestro programa. Pablo, le pasamos a ti para que despide el programa. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias y aquí seguimos con mucha paz y mucho y sobre todo mucho amor. Me haces acordar a alguien. Bueno, también me despido cordialmente de la gente que ha estado con nosotros conectada y nos vemos mañana a la misma hora en este programa que hacemos con mucho cariño y que es una puerta abierta para quien quiera decir lo que quiera. Ustedes vieron, gente de hasta de Costa Rica nos llaman. Exacto. Y una última cosa. El día de mañana vamos a tratar aquí el caso de Ramos Alup, que aquí nos está llegando un montón de información muy interesante. Hoy no nos alcanzó el tiempo. Si usted tiene alguna información de ese tipo, fotos o algo, envíanos, por favor, que mañana vamos a hablar aquí sobre este viaje que supuestamente ha hecho en aviones de los bolichicos a Miami. Un gran abrazo a todos.